Continuamos en directo en Visión 6 Televisión repasando todo lo que acontece en nuestra Feria 2023. Hoy tenemos el Día de la Discapacidad y a lo largo de toda la mañana se han ido sucediendo un montón de actos relativos a esta conmemoración. Es un día para disfrutar en familia, para disfrutar juntos y en torno a las 12 tenía lugar ese manifiesto tradicional a cargo este año de la Asociación Desarrollo. Allí ha estado nuestro compañero Xavi. Vamos a recordar un poco cómo se desarrollaba. Muchas gracias. Lo primero, dar las gracias a las autoridades que han accedido a acercarse a este día y procedo a leer el manifiesto. Manifiesto del Día de las Personas con Discapacidad en la Feria de Albacete 2023. Asociación Desarrollo Autismo Albacete. Por un cambio de mirada, avanzando hacia la inclusión social de las personas con discapacidad. Hoy celebramos el Día de las Personas con Discapacidad en la Feria de Albacete. Desde el Consejo Municipal de Personas con Discapacidad y las asociaciones sociosanitarias, hoy queremos pedir un cambio importante para la inclusión. Estamos contentas porque las personas con discapacidad pueden participar en las decisiones que se toman y en nuestra ciudad, y porque tengan las mismas oportunidades que el resto de personas. Queremos pedir que Albacete sea una ciudad aún más inclusiva. No queremos un día de la discapacidad. Queremos que todos los días sean los días de la inclusión, los días de la igualdad y los días de la no discriminación. Por eso hay que mejorar en la accesibilidad universal. La accesibilidad es el derecho llave que abre la puerta a todos los derechos. Sin accesibilidad no hay educación, ni sanidad, ni empleo, ni las mismas oportunidades para todos. Nos cuesta relacionarnos con otras personas, porque lo que nos rodea es difícil de entender. La accesibilidad es un derecho, no solo para las personas con discapacidad. Es un derecho que beneficia a todas y a todos, y queremos que se cumpla. Necesitamos que las leyes de Castilla-La Mancha se cambien, porque nuestra ley de accesibilidad es del año 1994. Si no hay normas y leyes inclusivas, nunca tendremos una inclusión real. Hoy reivindicamos el derecho a una vida en comunidad, una vida que todas y todos, lejos de instituciones, no vale estar. Queremos participar con nuestros vecinos y vecinas, con nuestras compañeras y compañeros de clase, del trabajo, del deporte. Cada persona es diferente y todas las personas somos importantes. Eso es bueno porque mejora la sociedad. Queremos impulsar políticas públicas más justas, que hablen de derechos humanos, que respeten las diferencias y que no discriminen. Queremos participar en las decisiones que toman en Albacete. Queremos que cuenten con nosotras. Queremos que nos escuchen y nos tengan en cuenta. Podemos elegir equivocarnos y no queremos que elijan por nosotros y nosotras. Podemos participar en la creación de leyes, decir lo que nos importa y cómo nos sentimos. Sabemos reivindicar nuestros derechos. No necesitamos que nos representen, solo que nos den apoyo. Queremos que respeten nuestros deseos y necesidades. Tenemos voz y muchas cosas que decir. Os pedimos que nos escuchéis. Por eso, pedimos a la sociedad que cambien la mirada, que vean las capacidades de cada persona, para comprender mejor a las personas con discapacidad, para conseguir una sociedad más justa, más inclusiva, mejor para todos y todas. Este año 2023, en la Feria de Albacete, no mires a otro lado. Cambia la mirada por una feria más inclusiva para todas y todas. Aporta y no apartes. Buenos días a todos.